Bueno, fue un fin de semana electoral, todos estamos al tanto, pero bueno, no podemos dejar de mencionarlo porque las elecciones nos están dando alguna que otra sorpresa, ¿no? Por lo menos estamos pasando en limpio del sonido ambiente mediático, bueno, qué es lo que tenemos que dejar en pie, los supuestos que hay que dejar en pie y los supuestos que es el humo de estos canallas. Para empezar, lo que vimos hasta ahora, en las elecciones que se han hecho hasta ahora, teniendo en cuenta que hay dos que no se hicieron, ¿no? O una que se hizo por la mitad, la otra que no se hizo. Pero lo que vemos es, por los niveles de presentismo, por ejemplo, que no hay falta de interés en el voto. Es decir, este pueblo no está abominando de la política, como abominan de la política en las pantallas de los canales de aire y muchos de cables las 24 horas del día. Esto no toca a la gente, por más críticas, por más desesperación, por más impaciencia que haya, bueno, nos damos una idea de que no hay un presentismo de 40, 50% como podría o como pasa en muchos países en las elecciones generales. Y por otro lado, que hay mucha gente que está castigando, uno podría decir al frente de todos por esta situación económica, pero Tierra del Fuego un 20% de voto en blanco. Ahora, ese voto en blanco, que es un voto castigo, pongámosle castigo con el sistema, no fue a Milei, porque la gente está desesperada, pero no come vidrio. Y la primera conclusión o evaluación, así al paso que uno saca, es que, bueno, es bastante esperanzador, por muchos motivos, no electorales. Es algo que nos atraviesa como comunidad. Es saludable darnos cuenta de que hay muchos menos desequilibrados y muchos menos alienados de los que pensábamos, porque un 20% de voto en blanco seguro que es un motivo para pensar, pero que haya sido voto en blanco y no voto al energúmeno que se propone ser el depositario del castigo a un sistema que él reforzaría sin lugar a dudas, bueno, es una señal de salud política, la verdad. Ahora vamos a ver qué pasa porque se han convertido, se viciaron, son viciosos, se dieron cuenta los de Juntos por el Cambio que pidiendo la suspensión de elecciones tuvieron éxito en San Juan y Tucumán. Ahora, por un lado, a pesar de que Mansur ya se bajó, le haya gustado a quien no le haya gustado, el tipo se bajó, ahora no quieren que se hagan las elecciones, igual, porque dicen que en cualquier momento Mansur puede volver. Y tampoco quieren que se presente Gildefran en Formosa, pese a que la ley electoral en Formosa permite la reelección indefinida. Sería increíble ver que estos cuatro cuadrúpedos cuestionen una ley electoral provincial, en este caso la de Formosa, acusándolo de querer perpetuarse en el poder, que es la frase hecha para las reelecciones latinoamericanas. Los que se quieren perpetuar en el poder lo venimos escuchando hace 15 años. De Pose en San Isidro no dicen nada. Pero además que lo hagan ellos, que se están perpetuando en el poder sin que los haya elegido nadie, ¿no? Pero son capaces de todo, son capaces de todo, porque ya están jugados. Los tipos saben que no va a terminar bien esta historia, para ellos no va a terminar bien, porque nada es eterno. Y los que están en infracción con la Constitución son estos cuatro canallas, nadie más. Así que, bueno, eso creo que es un dato, por un lado lo de las elecciones es un dato alentador y por el otro lado, este enviciamiento. Ustedes piensen que ayer, bueno, fueron tres victorias peronistas, hubiesen sido cinco. Es mucho, ¿no? Milei desinflándose, desinflándose, es un fenómeno completamente urbano, Milei. Y por el otro lado, bueno, el sábado, perdón, el sábado, y no lo queríamos pasar por alto. Yo en su momento escuchamos el discurso de Máximo Kirchner en el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires. Extraordinario discurso, la verdad.
extraordinario discurso, por muchas razones, pero entre otras porque muchas de las cosas que dijo Máximo en La Matanza son cosas que cada uno de nosotros tiene ganas de decir desde hace mucho tiempo. En ese sentido me pareció que era interpretativo de un ánimo, que de un ánimo y de un texto que muchos queremos decir, bueno, en mi caso por ahí lo digo porque tengo un micrófono, pero muchos no lo tienen, y por estas cuestiones de la unidad, de la diplomacia, de los buenos modales, de sostener todo, de en fin, por todas estas cuestiones que todos sabemos, que todos hemos hablado menos de lo que queremos, no se han dicho demasiado. Por eso me pareció interesante volver sobre un par de párrafos. El más urgente, el que va directo al corazón del problema actual de la Argentina en un año electoral, es el que venimos señalando desde este humilde lugar ya desde hace ya mucho tiempo. Los estómagos no entienden de macroeconomía. A un estómago humilde no se le puede decir que hace no sé cuántos meses ininterrumpidos que la Argentina crece si la barriga está vacía. Eso necesita una respuesta urgente, y sobre esas respuestas urgentes se explicitó Máximo Kirchner el sábado de La Matanza. Lo escuchamos. Algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija, y tienen razón. Tienen tanta razón que fue con el gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003-2004 que volvieron las paritarias a la Argentina. Miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija. El problema es que nuestra gente tiene urgencias. Entonces lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y a la CGT es que, más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejados también en los precios. Esto no es cuestión de quién le es la idea. No es de Taura, si yo estoy acá, si el otro está allá, si en el medio está la gente. De eso se trata, tenemos que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga entre uno y el otro. Suma fija ahora, paritaria después, y si podemos doble aguinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los comercios. ¿Qué otra cosa puede estar queriendo escuchar tanta gente en este país? Que alguien... Es fácil, hoy escuché a mucha gente, pero ¿de dónde se saca? Pero está muy bien decirlo, pero ¿dónde se saca? ¿Y de dónde se saca? Obviamente que de algún lado se va a tener que sacar. Bueno, esta vez serán privilegiados los últimos y no los ojeros. Se sacará de algún lado de donde nunca se sacó en estos 4 años, porque a la gente se le viene sacando desde que empezó este gobierno. Entonces, también me parece interesante este sinceramiento, ¿no? Porque la que se opuso a la suma fija por cuestiones que son totalmente ilógicas de la CGT, privilegiando los intereses de suyos por sobre los de el común de la gente. O de la mayoría de la gente que no está afiliada a un buen sindicato que tiene buenas paritarias. Y además la suma fija, siempre estuvo claro, no se interpone ni es ningún obstáculo para una buena paritaria. Hay cinismo en las declaraciones de muchos dirigentes sindicales, por eso es bueno, quieren debatir, que debatan, que se hable, pero que se hable con la verdad, porque es insolidario de este lado frente al fascismo, frente al al individualismo extremo que nos proponen las derechas. De este lado tiene que quedar la empatía y la solidaridad. ¿Cuál es la solidaridad de un movimiento obrero organizado que se hace el sordo y el ciego con la economía informal? Si quienes trabajan en la economía informal no trabajan ahí porque quieren, trabajan porque no hay suficiente empleo en blanco como para estar ocupados.
Y todos sabemos que hasta el empleo en blanco es poco en este país ahora, con este nivel de inflación. Entonces, lo primero es lo último. Eso le escuchamos decir al presidente cuando asumió. Puede haberse olvidado esto, nosotros no nos olvidamos. Y la segunda, el segundo tramo que me parecía interesante del discurso de Máximo, no quería dejar de volver sobre eso, es cuando habló, tuvo muchos tramos interesantísimos. La verdad que habla sin papeles, ¿vieron? Es de familia. Me pareció muy interesante la reflexión que hizo sobre los planes, porque esto que dice va directo a un lugar muy transitado por la derecha, un punto de fricción sobre el que la derecha ha trabajado desde mediados del siglo pasado, logrando de alguna manera oponer sus propios los intereses, mejor dicho, de la clase media a los de la clase trabajadora, cuando todos sabemos que la clase media argentina está compuesta en un 99% por trabajadores. Nos escuchamos a Máximo hablar de los planes sociales. Aquellos que piensan que los argentinos y argentinas que quizás hoy cobran un plan no quieren trabajar están más que equivocados. Nuestra Argentina quiere trabajar. Hay que darle la oportunidad de poder desarrollarse. No podemos seguir enfrentándonos en los sectores populares. Tiene que detenerse la pelea entre los compañeros que tienen un sueldo en blanco y un plan. La clase media no puede enojarse con los que llegan quizás a la mitad del mes con un plan. Tienen que estar juntos. El problema no es el que cobra un plan. El problema no es el compañero que tiene un trabajo en blanco. El problema son 100 vivos que se quieren llevar puesto un pueblo dividiéndolo en su base. Trabajemos para estar juntos. Aprendamos a dar el debate. Encontremos de cada verdad relativa una síntesis superadora. De eso se trata. Porque realmente el desafío que tenemos por delante es enorme. Es enorme, pero si se llegara a resolver esa ecuación, si pudiera entrar en el sentido común de la clase media argentina, que es que el enemigo no es el que cobra un plan social, que el enemigo son los 100 que se la llevan toda afuera. Esto me hace acordar a Piketty y Cacerola, ¿se acuerdan? ¿Cuándo la clase media se sintió cerca de los sectores del trabajo? El sector del trabajo no, porque la clase media no vive de rentas, ¿no? Es todo un eufemismo. Parece que uno los pusiera en lugar de nobles. No, no, hay gente que tiene, que come por ahí alguna colita de cuadril cada tanto. Pero si se pudiera resolver esa fricción que se abrió entre el campo popular y lo que se llama clase media en la Argentina, que siempre está sospechando que el que tiene un poco menos es vago, que el que tiene un poco menos es sucio, que el que tiene un poco menos o el que no tiene nada no se merece nada porque no se esfuerza, etcétera. Bueno, tendríamos resuelto gran parte del problema que aqueja a esta sociedad, que está mal dividida, porque la dividió la derecha, no se autodividió por intereses. No es la historia, no es nuestra historia la que nos trajo a estos desencuentros. Este es un desencuentro implantado por la derecha cuando forjó a una clase media que le sirviera de colchón para las disputas entre los sectores populares y las oligarquías. Ese papel viene cumpliendo esa clase media formateada por la televisión, por La Nación Más, por todos los que tienen el versito ese, los planeros, los vagos, los choliplaneros, los que viven en Nordelta, ¿vieron? Porque ellos son también, no cobran planes, cobran mucho más.